Hey there, I'm Lee Ullman here with some big news from the National Young Farmers Coalition. We're partnering with Heritage Radio Network on a special season of The Farm Report. It's all about what's happening with the Farm Bill and how it impacts farmers and eaters. I am growing diversified vegetables on land that's been in our family for 150 years. And so with the pandemic, gentrification, property values going up, we had to sell the land and we lost it. Join us as we uncover the untold stories behind this massive piece of legislation that shapes how we grow our food, what we eat, and so much more. The problems we have had, those are things that come from earlier Farm Bill and USDA policy, right? Like Earl Butts, get big or get out. You know, it's my responsibility to know not only what I'm eating, but then like how that all came to be and realize like, wow, like this piece of legislation, all this money, like it's technically something that I support as a taxpayer. While Congress debates the next Farm Bill, this is not just an invitation to listen. It's a call to action. Be part of the conversation. Subscribe to the Farm Report on Heritage Radio Network, wherever you listen to podcasts. Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you. My name is Hannah Forden. I'm the membership coordinator at Heritage Radio Network, but even before I joined the team, I loved listening to HRN during my subway commute. It made the time go quickly and left me feeling inspired for the day ahead. HRN listeners tune in from all over the world, but there are a few traits that we all have in common, no matter where we listen from: a curious palate, the fierceness to make a difference, and a hunger for lifelong learning about the culinary world. As you know, Heritage Radio Network is a listener-supported nonprofit. To deliver the most ambitious, entertaining, and of-the-moment stories in 2018, we need your help. We need to raise $150,000 by December 31st to accomplish these goals and to keep your favorite shows on the air. Together, we can make this HRN's most exciting, impactful, and delicious year yet. Become a member by donating today. Join us at heritageradionetwork.org/donate, and you'll immediately start enjoying benefits such as VIP invitations to HRN events, where you will mix and mingle with your favorite hosts. Memberships also make a perfect holiday gift for all the foodies in your life. This year, why not give the gift of food radio? You'll hear your generosity in action for the year to come. Help keep our lights on and our mics hot by pledging your support today at heritageradionetwork.org/donate. Thanks for listening. A veces, el arte están los críticos. Ellos invertan el arte. Alfonso Guerra. Yo soy Diego Senior. Y yo soy Mariana Velázquez. Y esto es Buen Limón Radio. At $370 million, ladies and gentlemen. $400 million. Leonardo Salvatormundi selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold. Mariana, ese fue la venta y la subasta de la obra de arte más cara en toda la historia, en Christie's, aquí en Nueva York, esta semana. Impresionante, ¿eh? Es Salvatormundi, se llama. Una de las pocas obras que hizo Leonardo da Vinci. Fue noticia impresionante. Se hizo aquí en Nueva York, en su sede principal. Les queremos hablar de esto y de muchos temas más en esta emisión especial de Solo Música de Buen Limón Radio. Y nos acompañan para hacer esta emisión especial un grupo que nos ha llegado al alma, de cuatro mujeres bellísimas y muy talentosas. Este grupo se llama el Cuarteto Tomassini. Thank you.
Después de haber escuchado este delicioso pedazo de Por una cabeza, porque es un pedazo de la canción, empezamos este podcast enfocado, Mariana, solamente a cuatro personas. A un invitado, pero cuatro personas. El invitado se llama Quartetto Tomassini y son cuatro mujeres espectaculares. Una es de Maryland, una es de Italia con un acento español, otra es cubana y otra mexicana. Me encanta tenerlas a todas. Bienvenidas a Buen Limón Radio. Hemos estado oyendo antes un breve aparte de una subasta, la subasta más importante en la historia del mundo. Es más, la subasta que más dinero recaudó, $450,312,500 por un cuadro, un Leonardo da Vinci. Se llama Salvator Mundi. Es la Mona Lisa en hombre, ¿o no, Mariana? Así es, Diego. La subasta duró 19 minutos. Había tres personas al teléfono y un comprador en vivo. Y imagínate empezar a subir los números de 20 millones en 20 millones. Sí. Fuera sin chiste. Fuera de chiste, es verdad, porque al final pasó de 370 millones a 450 millones. Mariana, hay una técnica importante de Da Vinci en la Mona Lisa y en cualquier otro de sus cuadros, como este Salvator Mundi. Pues es que para él, según un estudioso de su obra, era muy importante entender cómo los músculos del ser humano se comportan. Y por eso él tiene tan claro esa expresión de la cara de las personas, porque entendía los músculos alrededor de la boca y logra agudizar esa sonrisa Mona Lisa, esa sonrisa que no es ni aquí ni allá, es una expresión entre burlona, entre melancólica, que ha causado pues tanta controversia en el mundo. Bueno, fascinante el mundo del arte, nos encanta en Buen Limón Radio, pero también el mundo de la música. Quiero saludarlas a una por una. Ya que vamos a tener una conversación muy amena. Patrisa Tomassini, italiana, el violín, una mujer que ha reunido a este grupo. ¿Hace cuánto? Bienvenida a Buen Limón, Patrisa. Pues gracias, Diego, y gracias por tenernos aquí y charlar con nosotras. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto existe el Quartetto Tomassini? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo se crearon? En este formato de estas cuatro chicas estamos desde hace unos 4 años. Pero la idea del cuarteto me surgió hace añares y añares, porque estaba siempre, desde cuando llegué a este país, hace 30 años, pero no lo digáis. No lo digamos, no, eso no sale, eso lo editamos. Sí, eso, gracias. Toqué con cuartetos, con varios, y a cierto punto me surgió exactamente eso, ¿por qué no hago lo mío? Y le contacté a Ina por primero, luego le encontramos a Nelly, y al final a Lorenza, y estamos como cuatro hermanas, por decirlo así. No. Y luego crear música juntas es más todavía. Y me fascina la estética que tienen, además, porque son pantalones de cuero, unos tacones divinos, y el juego musical también es grande, porque van hacia el tango, vuelven hacia un poco lo latino, un poco Latin Jazz, un poco clásico también. Es mucho dinamismo, es lo que veo. Sí, absolutamente. Además, la relación entre ustedes se ve que es fabulosa. Son amigas, amigas. Sí. Vamos entonces a saludar a otra, a Lorenza Ponce. Lorenza, welcome from Maryland. Lorenza, uno oye, one would figure that Lorenza Ponce would be kind of a Latino woman. But I know that I see a Latino woman in you, though. Well, yeah, my father is Mexican. Yeah. But I think he wanted us to be American. And I think I am sorry for that. I'm happy to be American, but I wish we had learned Spanish. But he wanted us. I think it's maybe a cultural thing at that time. I think now, you know, it would have been much better, you know, if he had taught us Spanish. Lorenza, you play the violin in the group. And I understand you've also played with Bon Jovi. Yes, indeed. What is that? I interviewed him once, actually. You did? Yeah, he's the nicest guy. Nicest guy in the world. I've worked with Bon Jovi since 2001, right after 9/11. That's how I met them. And I ended up working with them to this day. All right. Yeah. And he has a solo show. I had no idea about yes, it, though. Yes, he does two things. He does acoustic shows. It's a lot of charity work. And that's a small group, violin, piano, guitar, and John. And then he has a big group, the Kings of Suburbia, which is a big band, and it has four horns,
keyboard, several guitars, backup singers. Bruce Springsteen, like, yes, kind of. Yes, exactly. Wow. And that's more for corporate shows. I had no idea. Yeah. It's a whole enterprise. Yes, itself. It's a whole enterprise. But I love that you're part of this. As much as I would love for you to speak Spanish, you guys talk to each other through the beautiful language of music, I guess. Indeed. All right. Welcome to Buen Limón Radio, Lorenza. Nos vamos desde Maryland, nos vamos hacia Cuba, hacia La Habana. Ahí nació Ina París. Ella toca la viola y lo suyo es el tango y el jazz. Es lo que tengo entendido, Ina. Bienvenida a Buen Limón Radio. Gracias, gracias. Feliz de estar acá con el cuarteto. Y sí, mucho tango, mucha música latina. Me encanta. Me fascina la pasión que tiene el tango, la combinación con la pasión que tiene el ritmo también, y me parece una música perfecta para una mujer como yo, con pasión y con sabor. Ah, de labios rojos. ¿Y hace cuánto vives en Nueva York? Vivo en Nueva York hace 21 años. Pero también eso no lo podemos poner en el podcast, eso lo cortamos. Exacto. Sí, sí. Pero mantengo contacto con La Habana y voy siempre. Pero me encanta ese acento, porque ese acento no es cubano, ese acento lo oigo, es más, te oigo hablar y creo que estoy oyendo un poco a Shakira, que se fue de Colombia y es un español de todo el mundo. Es un español, yo creo, de Nueva York. Y nos vamos desde Cuba hacia Monterrey, güey, no mames, bienvenida. Nelly Rocha, el cello, me encanta oír ese cello, es fuerte, es poderoso. Sí, sí, es el rompe. Mejor, sí, lo mejor. Has estado, tengo entendido que, bueno, haces clásica, has estado con la Filarmónica en Miami, con la Filarmónica en Rhode Island, con la Filarmónica de las Américas también. Sí. Y si no estoy mal, Mariana tuvo una experiencia muy bonita una vez viendo en vivo Mi Alma Mexicana. Sí, sí, unos recuerdos maravillosos de tocar en esa orquesta, porque tocábamos música mexicana. Y era muy interesante porque la mayoría de la orquesta eran americanos, pero yo era mexicana. Y yo tenía años de no tocar música mexicana porque vivo aquí. Entonces, cuando empecé a tocar en ese grupo, casi lloraba en los ensayos. Era súper hermoso. Es una música muy conmovedora, ¿no? Que toca las fibras de una forma demasiado especial. Sí. Me fascina. Sí. Una gran creación, ¿no? Sí, oí lo que Mariana me mostró, porque Alondra La Pava tiene todo su set en Spotify. Lo vimos una vez viajando desde Nueva Inglaterra de regreso aquí a Nueva York y nos erizó el pelo. Patricia, quiero que nos cuentes qué es el alma que une al cuarteto Tomassini, es decir, ¿de dónde sale la inspiración cuando se sientan a tocar? ¿Qué te imaginas cuando cierras los ojos y tienes a tu equipo? Pues me imagino un poco de todo lo que es bello en este mundo. Y me imagino amor. Y lo que acaba de decir Ina, en el sentido de que es, a veces el amor puede ser un poco feo, a veces muy bello, y todo un entremedio de todo. Y eso es lo que es para mí la música latina, y específicamente el tango. También es un poco difícil agarrarlo bien y hacerle, como dicen en inglés, do it justice, porque para mí es un poco como la comida china. Porque en el sentido de que tú puedes ir por una calle y encontrar en un baraquín cualquier cosa, la cosa más fea, pero si tienes hambre la comes. O puedes ir al restaurante más caro en Nueva York y te traen cosas tan maravillosas que no sabías que los chinos podrían cocinar algo así. Es verdad, es verdad. Y hay todo del entremedio. Y así es un poco el tango. Yo creo que muchas veces lo que uno puede escuchar en la superficie, encima del ritmo. En la superficie, sí. Sí, de todo lo que es un poco casi demasiado simple. Y una vez que entras adentro, como cuando estás enamorado, entras adentro de la persona, así lo mismo, entras dentro de lo que es esta música y te das cuenta que, wow, joder, tienes que aprender mucho. Me encanta esa energía que tienes adentro, es bellísima. Pero tenemos que detenernos un segundo para oír un mensaje de nuestros anunciantes en Heritage Radio Network y ya volvemos aquí en Buen Limón Radio con el cuarteto Tomassini.
Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food, and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more. Seguimos en esta entrevista muy emocionante con cuatro damas de la música clásica, de la música de cuerda. Y quiero preguntarles cómo coordinan, Lorenza, en inglés. How do you guys coordinate? Oh my God, very carefully. It's in Spanish we would say, con mucho cuidado y sin hacer reguero. And I would say that's right. It's very carefully without spilling anything. Right. It's very difficult. Because we're all very busy. We're all very, you know, we're the working as pros. Yeah. And so, to get us all together in the same room. And not only that, the music's difficult. It's the style is difficult. The genre is difficult. So it requires a lot of practice. And especially because we have songs that are memorized. Most people don't memorize things. And we do. So that requires even more effort. All right. Yeah, and dedication. And do you get together to practice? Oh, yes. Every week. How do you coordinate those sessions? And what do you eat before or after? Well, Patrisa is actually an amazing cook. Amazing. Wow. You have been outed, Patricia. Here in a podcast about food, you have been outed as an amazing cook. And she used to cook lunch for us every rehearsal. But we all started to get fat. So she stopped. And I'm glad she did, because there's no way I would fit in these leather pants if she kept cooking. Patricia, ¿qué te gusta preparar? ¿Qué cocinas mejor? Yo, para mí, mi cocina es un poco lo que encuentro en el frigorífico. Y con eso hago algo bueno para mí. Bien. Pero es un poco... yo vengo de un pueblo que se llama Asis, como San Francisco de Asis. ¿De dónde era San Francisco? Sí, él y yo. Nadie yo más. También santa, pero no. Pero no tanto como él. Y ahí la cocina es un poco eso, lo que encuentres en el mercado, un poco como farm to table aquí. Y esa es, yo creo, la cosa bella. O sea, no me voy a poner a comer fresas en diciembre porque no crecen en diciembre. No me viene de hacer con cosas que no están en su propia estación. Muy bien. Quiero preguntarles el plato favorito a cada una. ¿Y con qué canción lo comerían? Entonces voy a empezar por México y voy a hacer la ronda aquí para terminar con nuestra promoción de un evento muy grande que vamos a hacer en fin de año. Entonces, Nelly Rocha, ¿tu comida preferida y con qué canción la verías? Tendría que ser la cochinita pibil con cebollas moradas y salsa verde en tacos. Uy, desconozco. ¿Cochinita pibil? Bueno, y eso tendría que ser con música de mariachi, José Alfredo Jiménez, tequila y un flan para terminar. Eso sería lo mejor. Genial, ya me dieron ganas. Ina. Para mí sería un arroz con frijoles, con unas chuleticas de puerco, uf, con yuca al mojo. Deliciosa. Y una ensaladita de aguacate. Claro, porque necesitamos el verde. Exacto. Y una canción. Y unos tostones. Los wow. Tostones. Eso es un almuerzo completo, ¿no? Ese es el full. Sí, sí. Bueno, ¿y qué canción oirías? Yo le pondría, no es una canción cubana, pero se llama Desde el Alma. Y es porque mi mamá es, para mí, la mejor cocinera. Y cada vez que cocina, cocina desde el alma. Ay, divino eso. Casi me dan ganas de llorar. Lorenza, so we're doing a final round and we're asking you guys what would be the best dish that you would like to have
And to what dish? Yeah, and to what song would you like to eat it to? You know, it's on the spot. I know, but you know what it is? It would be something my father was an amazing cook. Oh. And so he taught us the importance of growing your own chilies and growing your own peppers. And he taught us how to use the molcajete and grind up all of these things. And it makes such a difference in your sauces and everything. So I use the molcajete all the time. It's the only way I make my own salsa. I cook, you know, we grow our own vegetables and everything that we put in the salsa. So anything with chilies, hot chilies, all kinds of chilies, I love it. I like to cook it. And I love the Gypsy Kings. I can't help it! I mean, they're a classic for theirs, you know. I have had, we as a family, the Ponce family, have had so many incredible parties dancing to the Gypsy Kings and drinking wine. El Toro Enamorado de la Luna, I love singing that song. I played it at a couple of weddings. Yes. You remember really? That one in France? That was beautiful. Yeah. Do you know that one? No. I might if I hear it. Ese toro enamorado de la luna. Yes. I should not sing. I'm sorry. I suck at it. I'm great at it. Is it dizzy? Yeah. So, bueno, queridísima Patricia, gracias por estar con nosotros. Para despedirnos, cuéntanos ese plato y esa canción. No sé si podría reducirme a un plato. Tiene que ser un plato. No. ¿Qué? Siete ¿Cómo? Platos. ¡Siete platos! Vamos con siete. Bueno, depende. Ahora mismo como que sube, entró un poco de frío y de repente estoy soñando en una cosa italiana que se llama la ribollita, que es una sopa con cualquier animal, mucho hueso, muchos vegetales. Como y, sancocho, nosotros le diríamos algo así. Quizás, no ¿Ribolita? Sé. No, es diferente. Es un poco diferente. Y con eso estaría también con un poco de pasta de fagioli, que son habichuelas, pero aquí dices frijoles, ¿no? A las habichuelas, eso. Sí. Frijoles con pasta y con oso buco. Oh, no, pero estamos haciendo el listado de... Sí, por eso he dicho una cosa. No me puedes limitar con una cosa. Eso sería como, ¿cuántas veces quieres hacer el amor más? Una vez. Una vez no. más, no se puede. Eres increíble, Patricia. ¿Y la canción? La canción tendría que ser ópera para mí. Tiene que ser Nessun Dorma. Oh. Eso. Y si estoy un poco cachondita después de comer bien, yo diría, bésame mucho. ¡Qué delicia! ¿Y quién no? Después de una buena comida, una buena... Eso. ...revolcada. Mari, que les agradezco mucho haber estado acá. Vamos a disfrutar una canción última que nos tienen preparadas. ¿Cuál es la canción que nos van a tocar para el final? La última es una pieza de Astor Piazzolla y se llama Fuga y Misterio. Me encanta. Y el bajo fuerte en esa canción, como entra, quiero que lo oigas bien, Mari, porque te va a encantar. Antes de irnos, cuéntanos el plan que tenemos para diciembre. Pues mira, vamos a empezar las fiestas con un evento de Heritage Radio Network el 4 de diciembre en el Botanic Garden de Brooklyn. Y va a haber toda clase de comida, de chefs invitados, un silent auction. Y nosotros vamos a estar ahí de anfitriones recibiendo a la gente. Va a estar buenísimo. Buenísimo. Vamos a apoyar entonces esta moción de recolecta de fondos para Heritage Radio Network. Aquí en Bushwick, en Brooklyn, Nueva York. Esto ha sido Buen Limón Radio. Muchas gracias a todos y gracias al Cuarteto Tomassini. Gracias. Gracias.